Entonces, repito, de que nuestra intención es hablar de Lora porque podemos hacer nuestra propia red sin necesidad de depender de terceros. No tenemos que utilizar un proveedor de Internet, si lo estoy repitiendo para que quede registrado, dependemos de nosotros mismos. Y tenemos siempre el ejemplo concreto de lo que es el gateway de Lora que tenemos instalados dentro de la universidad en el Amo Cluster. Vamos a ver un par de videos, son cuatro videos, un poco para reengancharnos en dónde estamos y qué es lo que buscamos. Acá está el caso de quien utiliza un detector de movimiento, en este caso puede ser, por ejemplo, a través de Bluetooth, como para disminuir la temperatura de la casa cuando se va, activar cuando sale de la casa el auto, como para que inclusive se encienda y esté a temperatura cuando se sube al vehículo, y utilizar todas las técnicas que se nos ocurran a nosotros de comunicación inalámbrica, como para poder mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo actual de Internet de las Cosas. Y después también un montón de cosas de seguridad. Entonces, el sistema, en este caso, lo que hace es interconectar nodos que están en el piso. Esos nodos se intercomunican entre sí, produciendo saltos, hasta que llega un punto en que el último nodo salta a un gateway y ese gateway, de alguna manera, llega a la nube a través de servidores y permite que una aplicación que está en el auto detecte dónde hay un lugar disponible y vaya directamente hacia ese lugar sin estar perdiendo tiempo. Esto es, obviamente, un estacionamiento privado, pero esto se ha implementado en muchos lugares del mundo, poniendo bajo el piso los detectores de automóvil para que no haya posibilidad de vandalismo. La otra alternativa que también habíamos visto en su momento era fitness, de manera que se pueda llegar a monitorear a alguien que está haciendo ejercicio físico y que ha tenido algún tipo de problema de salud, como para detectar que existe algún tipo de problema. Entonces, medicina, ciudades inteligentes y también para la parte de compras, que se puede llegar a enviar un mensaje de compra a un reloj inteligente y en el cual, sin tener que estar prendido a la computadora, nos diga de que hubo una compra, se prepara esa compra y se presenta como para que directamente la venga a retirar, en el ejemplo este, un dron. Todo esto forma parte de lo que nosotros llamamos Internet de las Cosas, en infinidad de aspectos de la vida cotidiana. Entonces, llega el dron, se retira, no hay que perder tiempo en la entrega, no hay que soportar los problemas de tránsito, se soluciona tecnológicamente. Otro caso. El caso de la señora que está haciendo las compras en la compra de flores. Do you think an orchid will ever be able to tell its story? Do you think a flower will one day tell us where it was grown? How it was treated? Or how it got here? Do you think it's possible to teach traffic to speak? Do you think a car can call an ambulance faster than a phone? Do you think it's possible for devices to automatically deliver important, often life-saving data to those in charge? Can you imagine an ambulance that gathers critical information before arriving at the hospital? That a patient could be examined before he even enters the emergency room, saving precious time for the patient and his family.
None of this is science fiction. It's all part of a concept that our team has been working on for several years, the Internet of... planificando su muerte. Le avisa a la casa que va a llegar en 45 minutos. La casa le contesta: habilito a Sofía para que entre. Y ahí empieza la casa a tomar decisiones. Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the Internet, integrating greater compute capabilities and using data analytics to extract meaningful information.
Billions of devices will be connected to the internet, and soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways. Whether it's improving medical outcomes, creating better products faster with lower development costs, making shopping more enjoyable, or optimizing energy generation and consumption. Here's an example of the big picture. Imagine an intelligent device such as a smart traffic camera. The camera can monitor the road for congestion, accidents, and weather conditions, and communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. The really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation system, which can analyze the accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and two city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules. It can also analyze and derive optimal routes around the accident and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one example of the potential benefits that can happen when intelligent devices share insight with other systems, forming ever-expanding systems of systems. But how do we get there? Regardless of the solution, Intel processors are designed to help you get to market faster and easier. You can scale solutions across a variety of performance, power, and price points with a single set of application code that runs on every Intel processor. So what will you develop to help drive and accelerate the Internet of Things? We'd love to help, so please contact your local Intel representative or visit us on the web at www.intel.com/IoT to find out more. Bien. ¿Está bien? De vuelta. En ambos casos, en todos los casos, no es ciencia ficción, sino que son situaciones que requieren trabajo, pero no son imposibles de implementar. Unificación de todos los que venden en doméstico o algo para orientarlo, ¿no? Sí. La tendencia es, a ver, es medio complicado hablar en nuestro país porque estamos en una situación un poco particular en cuanto al stock, en cuanto a la calidad de los componentes que se consiguen. Pero, por ejemplo, lo que sí se consigue, porque es de integración local, son los aire acondicionados que uno puede manejar en una aplicación. Eso existe. Lo tiene BGH, por ejemplo. No tenía, al menos hace un par de años. Sí, por Wi-Fi. Ese es por Wi-Fi y uno desde la aplicación se conecta como si fuera la conexión a cualquier dispositivo inteligente que tuviera conectado en la red. Entonces la idea es la comunicación máquina a máquina. Máquina a máquina en lo posible para que las máquinas tomen decisiones. Que el ser humano marque cuáles son los parámetros a tener en cuenta, cuáles son los límites, y a partir de ahí las decisiones las tomen las máquinas. Vamos a poner cuatro casos que vamos a intentar responder durante el mes de octubre. Primer caso, monitoreo de animales en una estancia. Segundo caso, telemedición del consumo de agua o gas. Tercer caso, telemedición del consumo de energía eléctrica. Cuarto caso, seguimiento de vehículos en la ruta. Lo que queremos nosotros es ver en las columnas, poner cuáles son las tecnologías que vamos a hablar
y en cada una de para cada una de esas aplicaciones, cuál o cuáles son las metodologías más adecuadas para resolverlo. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando durante lo que nos queda del mes, y fundamentalmente vamos a estar en cada momento retomando esta imagen e ir marcando, cuando veamos algún tema, ir marcando qué es lo que nos conviene hasta ese momento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando decidimos qué tecnología usar? En primer lugar, consumo. Hay casos en los cuales el consumo no me importa. Si tengo un equipo de un camión, no me importa. ¿Por qué? Porque tiene una batería así grandota. Ahora, si tengo un equipo que está midiendo si tiene un auto arriba, abajo del asfalto, y que tiene que durar 5 años, tengo que garantizar el bajo consumo. Velocidad. ¿Cuán rápido quiero yo una respuesta? Ya tiremos algunas cosas. Consumo, lo que vamos a buscar es el consumo más bajo. ¿Por qué? Por razones ecológicas y aparte por autonomía de las baterías. Velocidad. No nos preocupa demasiado la velocidad. No vamos a manejar de esta manera reactores nucleares. Alcance. Bueno, depende de cada problema, va a ser el alcance que tengamos. Si estoy en el medio del campo y quiero ver dónde están mis vacas, me interesa tener kilómetros de alcance. Si estoy en un viñedo, voy a querer tener kilómetros de alcance. Topología. ¿Qué me interesa? ¿Que sea punto a punto o que hagan saltos, como era el caso de Zigbee? ¿Se acuerdan la topología tipo mesh? Que hagan saltos entre sí los sensores. El entorno de desarrollo. Y acá empezamos con otras cosas que no son tan visibles en primera instancia. El entorno de desarrollo que voy a utilizar. Que sea amigable, que me resuelva las cosas, que me facilite las cosas, que me provea bibliotecas que a mí me resuelven temas. El apoyo. ¿Qué significa el apoyo? Ir a preguntarle a alguien. Cuando yo insistimos, lo dijimos un montón de veces, pero por favor, ténganlo en cuenta. Cuando compro algo barato por internet, lo más probable es que me llegue por correo y a partir de ahí arreglate como puedas. No me sirven mayoritariamente foros de consulta, porque podemos tener problemas de idioma inclusive, ya sea entre los que están hablando en el grupo, o de comunicación. Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez un video grabado por un indio? Es terrible. Es muy duro el inglés que hablan. Entonces, tenemos en lo posible poder sentarnos a tomar un café con un vendedor y que nos aclare, o que él nuestras dudas las canalice con el asesor adecuado de la empresa. Ustedes dirán, ¿es más caro? Sí, es más caro probablemente porque hay que pagar infraestructura y sueldos. Pero ¿qué pasa si tengo un proyecto parado durante semanas porque no tengo forma de seguir para adelante? ¿Está bien? Es para tener en cuenta. En algún caso puede ser que se quiera correr riesgo, en algún caso puede ser que se quiera hacer dos proyectos alternativos, uno con un proveedor local y otro comprando componentes por internet, y a ver si funciona. Y si no funciona bien la compra vía internet, tengo siempre el otro proyecto de backup. Internet de las cosas en comunicaciones inalámbricas en LP1, Low Power Wide Area Network, puede haber dos opciones. La primera opción es que sea de tipo no celular, o la otra alternativa es que sea celular. Si es celular, tiene una ventaja, que es que puedo llegar a utilizar
la infraestructura de las proveedoras de telefonía celular. Pero por el otro lado, estoy ajustado que tengo que hacer el proyecto de acuerdo con las normativas que ellos me pongan. No lo puedo trabajar el proyecto desde cero como a mí se me ocurra. Y por otro lado, tengo que pagar mensualmente. Y tendré que pagar también el tráfico. Y en los lugares en donde no tenga telefonía celular, no lo puedo implementar. Es decir, en el medio campo, si yo quiero monitorear mis vaquitas, no lo puedo hacer seguramente con telefonía celular. Difícilmente lo puedo implementar también en un viñedo. Ahí entonces toma trascendencia el hecho de trabajar con con una red no celular, es decir, una red no celular. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la posibilidad de armar nuestra propia red. Con los riesgos que eso implica, hoy en día no es demasiado complicado armarlo, hay montones de herramientas que nos permiten hacer nuestra propia red, inclusive usando Arduino. Ahí yo encontré un libro muy interesante de cómo utilizar LoRa usando Arduino, y después es un libro que debe tener unas 30 páginas, 40 páginas. Entonces uno se compra el Arduino, se compra el módulo, utiliza herramientas de Arduino y sale andando. Eso nos da a nosotros una flexibilidad muy importante y una autonomía muy importante. Vamos a empezar hablando de LPWAN no celular. En particular, arrancamos con LoRa. LoRa es la abreviatura de Long Range. ¿Cuáles son los problemas de las comunicaciones inalámbricas tradicionales? En primer lugar, interferencia. Una señal es interferible por otra. Más aún si yo soy la frecuencia de la señal que quiero interferir. Si yo puedo tener interferencia involuntaria o interferencia dañina. Interferencia involuntaria, yo tenía en alguna época, en una casa que viví enfrente, había un radioaficionado. Era un pastor evangélico que había venido de Estados Unidos. Entonces, en esa época, no existía WhatsApp ni nada por el estilo, utilizaba un equipo de comunicaciones para comunicarse con sus amigos que estaban en América del Norte. Cada vez que él decidía comunicarse, nos quedábamos sin ver televisión. Era involuntario. La otra es que yo quiero interferir porque hay un vehículo que se está moviendo por una ruta y yo quiero producir jamming. El jamming es la interferencia destructiva. Le meto dos brutos transmisores de ruido que arrancan desde muy baja frecuencia hasta los gigahertz y con una potencia importante. Cualquier señal de identificación que esté enviando el vehículo queda totalmente eliminada por la potencia de la interferencia que se le está generando. Entonces, la interferencia es un punto importante. El otro punto importante es la intercepción. Intercepción quiere significar que me capturen los datos. Si yo estoy midiendo la humedad en mi viñedo, no me preocupa demasiado que me tomen los datos. Porque ¿cuál es la importancia estratégica de eso? Ahora bien, si yo tengo un sistema de alarma en el cual estoy utilizando tecnología inalámbrica para transmitir información, caramba, si ahí puede ser importante interceptar los datos, porque lo que puedo hacer es tomar la forma en la cual la central de alarma informa que no hay novedad y seguir mandando ese patrón a pesar de que estoy ingresando en la casa. Entonces, la intercepción es tomar los datos,
y que es lo mismo con las cuentas bancarias y todo ese tipo de cosas. Y acá, para el caso de la intercepción, me aparece la importancia del encriptado. El encriptado me va a permitir garantizar que mis datos lleguen a destino sin que sean interceptados y tomados en el medio. No puede existir LoRa sin hablar del teorema de Shannon Harvey. Esperen, no se vayan, no se escapen, es fácil de entender. Shannon es el Shannon que ustedes conocen. Hartley, tengo mis dudas si fue el que hizo el oscilador Hartley hace un montón de años, oscilador LC, que vincula la capacidad de un canal con el ruido y la señal. ¿Cuál es la importancia para nosotros del ruido y la señal? La importancia va a radicar en que si nosotros tenemos nuestro detector a corta distancia del transmisor, la relación señal-ruido va a ser importante. Y si nos vamos alejando, ¿qué pasa con la señal? Disminuye con el cuadrado de distancia. Y el ruido se mantiene. Basta con que se mantenga. Va a llegar un punto en el que el ruido va a ser mayor que la señal. Lo primero que se nos ocurre a nosotros es decir que se perdió la comunicación. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. El teorema de Shannon Harvey vincula la velocidad máxima a la que se puede transmitir información a través de un canal de comunicaciones con un ancho de banda. Para nosotros, ancho de banda se mide en hertz. Cuando uno dice que en mi casa tengo Fibertel de 100 MHz con un ancho de banda de 100 megabit, es falso, no es ancho de banda. Entonces, ancho de banda para nosotros se mide en Hz, de aquí en más y siempre. Especificado en presencia de ruido. Vamos a ver. La expresión de Shannon Hartley nos dice que la capacidad del canal, medida en bits por segundo, es decir, la cantidad de bits por segundo reales que puedo llegar a transmitir y recibir, es proporcional al ancho de banda, medido en hertz, multiplicado por el logaritmo en base de 2 de 1 más la relación señal-ruido. Nada por aquí, nada por allá, y aparece esa expresión. Esta es la relación señal-ruido, expresada como una relación de potencia lineal. Ahora bien, supongamos que señal y el ruido son similares, o peor aún, que el ruido es más que la señal. Vamos a hacer una simplificación. Recuerden entonces que la capacidad del canal es proporcional al ancho de banda y a la relación señal-ruido. Entonces, cuanto mayor sea la relación señal-ruido, mayor cantidad de bits por segundo voy a poder transmitir. ¿Por qué? Porque voy a poder estar cambiando más rápidamente los flancos de la señal. Entonces, si tomamos logaritmos neperianos de ambos lados, y despejamos, no queda que el... Voy a tener que agrandar esto, ¿no? Sí, no se ve. Que nos queda que el cociente entre la capacidad del ancho de banda es 1,433, que surge de pasar al logaritmo neperiano, lo que era el logaritmo de 2, multiplicado por la relación señal-ruido. Y suponiendo que la relación señal-ruido es mucho menor que 1, así que tenemos más ruido que señal, me queda que la capacidad del canal dividido el ancho de banda es proporcional aproximadamente a la relación señal-ruido. O bien, que la relación ruido-señal es proporcional al ancho de banda y a la capacidad del canal. ¿Qué surge con esto? Que si yo tengo más ruido que señal, me conviene incrementar el ancho de banda para poder incrementar la capacidad del canal.
Entonces, solo necesitamos aumentar el ancho de banda para aumentar la capacidad del canal para una determinada relación ruido a señal. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, ¿por qué quiero aumentar el ancho de banda de alguna manera? Quiero aumentar el ancho de banda para que cada una determinada relación señal a ruido para pueda aumentar la capacidad del canal, la cantidad de bits por segundo del canal. Es decir, ¿qué significa aumentar el ancho de banda? En forma ficticia, ensanchar el espectro. En forma ficticia significa, por medio de algo que voy a hacer ahora, lo que era una señal angostita, estoy hablando del dominio de frecuencias, una señal angosta, la voy a expandir. Y lo que hago es enviar en distintas frecuencias parte del mensaje. Y eventualmente puedo llegar a repetir el mensaje para estar mirando una frecuencia y ver qué viene. Lo que digo ahora es una barbaridad desde el punto de vista técnico, pero para que veo que viene un pedacito de humo. Y al rato veo, viene otro pedacito de uno. Viene otro pedacito, es un uno. Es decir, que puede llegar a darse el caso de que necesite repetir la información varias veces para garantizar la recepción. Claro, fíjense, esto es razonable. Si yo me alejo, lo cual es normal, natural, empeora las condiciones de la comunicación. Entonces, el precio que pago por tener el receptor alejado del sensor emisor es tener que repetir varias veces la información para estar seguro que llega. Es bastante entendible eso, ¿verdad? Bien. De esta manera reducimos interferencia y reducimos jamming, es decir, que nos capturen los datos. Lo que se va a hacer es utilizar una palabra conocida por emisor y receptor para producir cambios en el espectro. A ver, Fourier. Tengo una señal rectangular. Mitad del ciclo alto, mitad del ciclo bajo. Tengo una determinada fundamental y un conjunto de armónicas. ¿Qué pasa si aumento la frecuencia? Más cuadrada. ¿Y qué pasa con el espectro? Se expande. Eso es lo que voy a hacer artificialmente ahora. Voy a tomar un bit y lo voy a ir cortando en tajadas ese bit en el dominio del tiempo, de manera que en el dominio de frecuencia se me expanda. Eso es lo que se llama el código de expansión. El tiempo que va a estar en cada una de las frecuencias que transmito se llama tiempo de permanencia. Y eso está estipulado por normativas. Vamos a hacer nosotros ahora el producto de la señal que quiero transmitir por una secuencia de unos y ceros que es conocida por emisor y receptor. Esto es lo que se llama espectro expandido en secuencia directa. Habíamos visto, cuando hablábamos de Bluetooth, que teníamos espectro expandido, pero por salto de frecuencia. Frequency hopping, spread spectrum. Era porque yo le decía, voy a transmitir ahora en este canal, ahora en este canal, ahora en este canal. Esta frecuencia, y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a, de alguna manera, con alguna triquiñuela, aumentar el ancho de banda.
Y de esta manera, al aumentar el ancho de banda, voy a poder, para una determinada relación señal a ruido, es decir, ruido a señal, perdón, ruido a señal, es decir, a una determinada distancia, poder mantener la capacidad del canal. Si aumento el ancho de banda, voy a poder, para mantener la misma relación, es una ecuación, voy a poder incrementar la capacidad del canal. Lo que se utiliza, acá, y acá empiezan a jugar palabras parecidas. Cada uno de esos, de esas unidades por las cuales voy a multiplicar mi señal, se llaman chips. Y el sistema de modulación de frecuencia, por frecuencia modulada que se transmite esto, se llama chip, con una R en el medio. El chip es como el ruido que hace una bisagra oxidada, o también el canto de un pájaro, el trino de un pájaro. Ese es un ruido así para indicar la modulación de frecuencia. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el chip, el conjunto de chip, va a ser un conjunto de unos y ceros que los voy a usar para multiplicar por mi señal para generar una señal producto. Transmito la señal producto, en el receptor conocen esa secuencia de unos y ceros, por lo cual yo lo multipliqué, hacen el proceso inverso y reconstruyen la señal. Así de fácil de contar. La idea es entonces, esta es la información que nosotros queremos transmitir y recibir. Este es el espectro. Esta es la secuencia del código. Pero hay un detalle muy importante. Si yo multiplico la secuencia de código por cero, ¿cuánto me da el producto? Cero. Es decir, que si yo tomara la señal como 1 y 0, durante el tiempo en el cual los datos míos a transmitir valieran 0, no tengo nada para transmitir. Entonces, hago de vuelta otra engañifa. Digo que los datos que quiero transmitir varían entre 1 y menos 1. ¿Es complicado? No, simplemente es un desplazamiento. La secuencia de código también la hago variar entre 1 y menos 1. Entonces, cuando el dato que quiero transmitir vale 1, multiplico 1 por la secuencia de código y obtengo tal cual la secuencia de código. Ahora, cuando vale a 0 el dato que quería transmitir, ahora menos 1, lo que hago, fíjense, es invertir la secuencia del código. Y esto es lo que transmito. Al producir mayor cantidad de cambios, de acuerdo con Fourier, lo que hago es aumentar el ancho de banda, el contenido armónico, las frecuencias. Con lo cual, lo que estoy haciendo al multiplicar por este código es ensanchar la frecuencia, ensanchar la banda pasante. Esta idea viene de muy larga data, se utilizó en la época de la Segunda Guerra Mundial por una actriz muy famosa y que también era inventora, que se llamó Hedy Lamarr, que tendría que ser una Julia Roberts de la década de 40. La verdad, una mezcla bastante extraña de personalidades. Bueno, ella fue la que tuvo esa idea, se implementó y eso permitió de que los aliados pudieran comunicarse con sus submarinos utilizando esta idea sin que los nazis pudieran decodificar los mensajes. Bien, entonces, esto es lo que transmito. ¿Cómo lo voy a transmitir? Por modulación de frecuencia. ¿Bien? Ahora, en el receptor,
recibí esto. Es decir, este, el mismo ancho de banda con el cual transmití. Lo que hago es, conozco la secuencia de código, multiplico y obtengo la señal original. Con la distribución espectral original. Este es el principio de funcionamiento del Lagrange. ¿Cómo se hace? Bueno, la modulación chirp es modulación de frecuencias. Y bueno, el receptor entonces se recupera los datos. Y esto es la forma en la cual se modulan los ceros y los unos. Modulación de frecuencia. Lo que sucede es que de acuerdo con la cantidad de chips por bit. ¿Qué significa chips por bit? Significa, vamos a ponerlo un segundo. Chips por bit es esto. La cantidad de cambios que tenga yo por cada ciclo de la señal de datos que quiero transmitir. Eso es la cantidad de chips por bit. ¿Bien? Entonces, en base a eso, esta es la modulación de frecuencia que decíamos recién. Se produce una ganancia de procesamiento. ¿A qué significa? Esto es una ficción. Es decir, por el hecho de modular, transmitiendo los ceros y los unos de esta manera, lo que sucede es, todo ocurre como si yo tuviera una, al aumentar la cantidad de chips por bit, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando la capacidad del canal. Con lo cual, para una determinada relación señal-ruido, voy a tener una ganancia, como si hubiera puesto un amplificador, en el cual acá tengo la relación entre la cantidad de chips por segundo dividido la cantidad de bits por segundo. Es decir, este cociente me da la cantidad de chips por cada bit. Tomando el logaritmo decimal, como si se tratara de una amplificación, y multiplicándolo por 10, tengo una ganancia de un amplificador que no existe, sino que estoy obteniendo una ganancia por el procedimiento de modulación. Es decir, esto es lo que me permite llegar a mayor distancia. ¿Qué significa para nosotros mayor distancia? Significa, en la pampa, por ejemplo, nuestra pampa, que es un territorio plano, puedo llegar a tener, con una antena estándar omnidireccional, distancias fácilmente de 10, 15 y hasta 20 kilómetros. Piensen que del lado del receptor, del lado de donde está el transductor, el sensor, donde está la vaca, donde está el viñedo, tengo pilas. Es decir, que tengo una potencia pequeña para proveer. Ahora bien, la idea es que para garantizar la vida útil, no voy a transmitir ni videos, ni fotos, ni nada por el estilo. Sino que fíjense, los casos que estamos proponiendo nosotros es de hacer 2 o 3 transmisiones por día a lo sumo. ¿Cada cuánto me interesa saber la temperatura de la vaca? 2 veces por día. 1 vez por día. Cuando sale el sol. ¿Cada cuánto me conviene medir la humedad del suelo en el viñedo? Lo mismo. Con esto entonces, vamos a lograr, con esta ecuación, vamos a lograr entonces tener una ganancia adicional producida por el cambio
que me produzca ese código que yo estoy generando por cada tiempo de bit. Entonces, yo digo, meto 50.000 cambios por cada bit. ¿Está bien? ¿Es aplicable? ¿Tiene sentido? A ver, pensemos. El aire en el cual estamos haciendo la transmisión, ¿es resistivo solamente? Tiene parámetros distribuidos. Es decir, voy a tener, y permítanme la imaginación, es decir, tengo un circuito RC. ¿Puedo entonces meter 50.000 cambios por cada bit? No. Cuanto mayor sea la distancia, menor cantidad de cambios por bit voy a poder llegar a tener. Con lo cual, el factor de dispersión que yo tengo va a disminuir con la distancia. Es decir, que es un sistema que se tiene que automanejar. Si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de módem de audio ya lejos y hace tiempo, dijimos que cuando se conectaba el módem que iniciaba la comunicación probaba a 56 kilobits por segundo. Del otro lado le decían, ¿qué? Entonces el tipo empezaba a bajar. Arrancaba 52. ¡No! Y así seguía hasta que del otro lado decían, ah, ahora te entiendo. Punto. Se quedaban en esa frecuencia. En esa velocidad de comunicación. Acá es algo parecido. El sistema se autoadapta. Porque inicia la comunicación y ve cuándo recibe respuesta. Al principio, cuando le mando 50.000 bits por segundo, del otro lado no llega nada. Ni se enteran. Y empieza a bajar hasta que llega a un punto que del otro lado, del lado del sensor, le contestan, ah, ahí sí te escucho. Bien, estas son el spread factor. ¿Qué será el spread factor? ¿Spread qué significa? Dispersión. El factor de dispersión. Fíjense, este factor de dispersión va a indicar 6. El número 6 me da 2 a la sexta, es decir que la cantidad de chips por símbolo, chips por bit, va a ser 64. Esto me da una ganancia de menos 5 dB. A medida que aumenta la cantidad de chips por símbolo, me aumenta la ganancia. De esta manera, el spread factor va a ser, el spread factor ideal va a estar reducido, acomodado por la distancia a la cual quiere hacer la comunicación. La configuración loca puede ser de tres tipos distintos. La primera es la configuración pública. Es decir, hay una empresa en nuestro país que se llama IEP. Con signo de admiración. Que tiene una red en las principales ciudades del país. Si ustedes dicen, por ejemplo, quiero tener acceso a la red de IEP en el centro de San Martín, si no tiene acceso, lo que hacen es, en algún lugar, le ponen un gateway que se comunica con LoRa para un lado y con el otro lado se comunica por GPRS. Es decir, para el lado de Internet se comunica por GPRS. Es decir, que no tiene demasiados problemas, no tiene que hacer cableado.
Eso es pago. Eso es un sistema público. Similar al de celular. Es una empresa confiable. Es la empresa que originariamente trajo Movicom en la década del 90 a la Argentina. Así que es una empresa con trayectoria. No tengo que invertir plata yo. Simplemente tengo que poner mis nodos y ellos me dan toda la configuración para llegar a un determinado punto en el cual después voy a recuperar los datos. Me puedo mover en el entorno de la red, siempre y cuando tenga conectividad, y quedo atado al proveedor, que es en rojo, atado al proveedor, y tengo que pagar mensualmente una tarifa. En general es baja. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muchos nodos? Ya no es tan baja. La otra opción es empresa. ¿Conocen el mapita que aparece abajo? Digamos que nosotros, se llama, en inglés la llaman Enterprise. Nosotros, teniendo nuestro gateway en el Lambo Cluster, prácticamente abarcamos en forma equivalente a todo el campus. Y llegamos hasta el India. Es decir que la empresa significa, es un nodo que no atiende solamente, un gateway que no atiende solamente a un nodo, sino que cualquier laboratorio de la universidad que se quiera conectar con el gateway lo puede hacer. Eso es para empresas que tengan soporte, que tengan tecnología. Permite hacer un gerenciamiento de la red. Tengo que hacer inversión. Un gateway como ese que está puesto ahí cuesta alrededor de $3,000. Y tengo que hacerle llegar una UPS y tengo que hacerle llegar, porque no puede ser de que se corte el sistema cuando se corta la energía eléctrica, y tengo que hacerle llegar también internet. Conexión de red. Y después, la privada. Un sitio único. Si nosotros vamos a tener un gateway chiquito que se va a conectar con nuestros nodos y podemos hacerlo acá dentro del laboratorio de la producción. Existe, de la misma manera que teníamos la Zigbee Alliance, existe una alianza de LoRa. Un conjunto de empresas que se pusieron de acuerdo para establecer una normativa que se llama LoRaWAN. LoRaWAN es todo el protocolo, todo, completo. Lo mismo que sucedía con Zigbee, que teníamos las dos capas más bajas que eran IEEE 802.15.4. Acá también es 802.15.4. Y después el resto del stack lo daba la alianza. ¿Cuál es la idea de la alianza? Que un dispositivo certificado LoRaWAN de la empresa A se pueda conectar con un gateway LoRaWAN certificado de la empresa B y que ese gateway se pueda conectar también con un nodo de la empresa C. Si es solamente LoRa, no garantiza compatibilidad, porque LoRa es solamente 802.15.4. Mientras que si es LoRaWAN, llega hasta la parte de arriba del modelo ISO/OSI, es decir, la capa de aplicación. Cuando uno busca LoRa en internet, se va a encontrar que hay una gran dispersión de precios. ¿Por qué? Porque hay muchos chinos que venden productos LoRa, que pueden andar muy bien y ser confiables cuando uno utiliza dentro de la empresa.
porque no están respetando el resto del estándar. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Qué es lo que voy a conectar a través del LoRa? Voy a conectar base station, es decir, en este caso serían gateways, con sensores, módulos. Voy a tener un network server. ¿Qué será el network server? ¿De qué color es el caballo blanco? El servidor red. Network, de red. De red. ¿Qué es lo que va a hacer el network server? Ver con qué gateway me conviene comunicar. ¿Por qué? Porque puede ser que un sensor esté dentro del campo de acción de varios gateways. El network server se va a encargar entonces de la parte de decidir cuál es el mecanismo de comunicación óptimo. Y por supuesto, todo va a terminar manejando módulos y manejando aplicaciones, y voy a estar vinculado con sensores. El gran tema son los sensores y los actuadores. Acá tenemos un conjunto de dispositivos y tenemos un par de gateways. Tengo un network server y una aplicación. Entonces, este conjunto de dispositivos va, fíjense que este dispositivo, por ejemplo, se comunica con el gateway A y con el gateway B, por distancia. Este dispositivo se comunica también con el gateway A y el gateway B. ¿Qué va a hacer el network server? Lo que va a hacer es medir la intensidad de la señal que recibe de cada nodo. Y va a decir, cuando el nodo, por ejemplo, el nodo 1, este de acá, el segundo, envíe datos, le van a llegar al gateway A y al gateway B. Le va a llegar al network server la información de cuál es la intensidad de cada uno de los nodos. Entonces, le va a decir, por ejemplo, porque detecta que el nodo A, que el gateway A recibe con mayor intensidad, bueno, nodo A, comunícate vos con el dispositivo 2. Es que el otro no le va a contestar. Entonces, el nodo A, el nodo 2, mejor dicho, va a seguir enviando datos. Pero la respuesta le va a llegar solamente del nodo en el cual tenga mejor nivel de señal. Bueno, ¿qué es la tecnología LoRaWAN? Hay una empresa que se llama Semtech, que es una historia, una larga data. Esto traten de conseguirlo para la transmitir bien. Me parece que está subida el campo virtual. Si no la subo ahora, me estoy casi seguro de que está subida. Ahí está todos los principios de funcionamiento. Semtech es una empresa que tiene la licencia completa de LoRa. Es decir, cualquier fabricante que quiera hacer un producto LoRaWAN tiene que o utilizar un chip Semtech, o bien pagarle royalty a Semtech. No debería haber ningún producto confiable LoRa que no tenga la autorización de Semtech. Los chinos, muchos de los chinos no la tienen. Con lo cual, la garantía de que funcione es restrictiva. ¿Qué frecuencias se utilizan para LoRa? Se utilizan frecuencias libres. Frecuencias libres significa frecuencias en las cuales no tengo que pedir autorización para transmitir si respeto los niveles de potencia. Es decir, en la frecuencia libre no puedo poner un transmisor de 10 kilowatts.
¿Cuáles son esas frecuencias libres? Se las llama ISN, que lo habíamos mencionado. Esas frecuencias son 433 MHz para Asia, 868 MHz para Europa y 915 MHz para América. Con particularidades en cada caso que después vamos a hablar un poco en el detalle. ¿Podría ser LoRa en 2,4 GHz, que también es una frecuencia ISM? ¿Sí? Se supone que utiliza una modulación que no interfiere. ¿Por qué hemos roto tanto los quinotos con sub-gigahertz? Porque la atmósfera atenúa la frecuencia, importantemente las frecuencias por encima de un gigahertz. Por ese motivo, 5G necesita antenas mucho más próximas. ¿Por qué? Estamos trabajando en, en el orden de los 5 GHz. Entonces, se utilizan frecuencias sub-GHz para lograr alcances importantes. Y ahí están la normativa. 15 kilómetros, típico, con un consumo de hasta, teóricamente, 10 años con la batería. Otra cosa importante. ¿Ustedes se acuerdan que Bluetooth nos tenía restringida nuestro pico red a 8 dispositivos? Era un límite que para tener el mouse, los parlantes, el auricular y el teclado está bien. Pero acá te voy a hacer restringir la cantidad de batas. Entonces, lo que tiene importante es que me permite manejar hasta 1 millón de nodos. Y aparte, fíjense la última frase. Capacidad de localización. Es decir, que me permite, por medio de triangulación, entre los gateways, me permite determinar con un error razonable la ubicación de la barra. ¿Qué significa un error razonable? No es GPS. GPS tengo una incerteza del orden de las decenas de metros. Acá tengo una incerteza del orden de los 100 metros. Pero es preferible saber que la vaca está en el potrero 4 que no tener la más pálida idea de dónde está en todo el campo. ¿Bien? O sea, localizamos dentro de un edificio. No, se puede hacer también. Existen sanatorios que tienen comunicación LoRa dentro de un edificio, de varios pisos, que es el sanatorio. Sobre todo para el seguimiento de gente mayor que tiene problemas de estabilidad, por el tema caídas, que se mueven y no registran dónde se van moviendo, se puede hacer una determinación bastante aproximada. Aparte, pensemos que en un edificio estamos hablando de distancias mucho menores de lo que es el campo. Bien. ¿Por qué nos interesa esto de la capacidad de localización? Porque el GPS me consume mucho. Entonces tendría que estar cambiándole la pila al dispositivo de la oreja de la vaca muy seguido. Lo que se busca acá es que la vaca, el ganado que tiene una vida útil, y sin hablar de crueldad, de entre 4 y 5 años, que tenga un único dispositivo durante toda su vida. LoRaWAN es una especificación que tiene características fijadas por la LoRa Alliance.
es garantiza comunicación segura, admite movilidad y tiene servicio de localización. Comunicación segura, ¿por qué? Porque tiene un doble sistema de claves. El doble sistema de claves es hoy en día es muy utilizado, encriptado de doble clave, porque supónganse que yo estoy comunicado utilizando Azure, la nube de Microsoft. Yo le puedo confiar a otra empresa, por más que sea Microsoft, mis datos, sin temor a que me tome esos datos, por ejemplo, mis claves bancarias. Ahora bien, ¿qué pasa si yo encripto mis datos? La clave de encriptado la conozco yo y la conoce el receptor, algo similar a lo que vimos con la secuencia de código que habíamos mencionado hace un ratito. Y a su vez, por las dudas, Microsoft hace un segundo encriptado. A ver, transmito un paquete encriptado. Microsoft no conoce mi clave de encriptado. Entonces, agarra un paquete, lo recontraencripta, es decir, encripta sobre lo encriptado, lo transmite en forma segura a través de su red al otro nodo dentro de la red de Microsoft, de la nube de Microsoft, y de ahí baja hasta el usuario. Entonces, mientras viajó en el mundo Microsoft, estuvo encriptado por Microsoft. Pero Microsoft no puede acceder a mis datos, porque esa es una segunda clave, o una primera clave que yo utilicé para el encriptado. ¿Está clara esta idea? Entonces, se utiliza para lo que llamamos nosotros se utiliza un doble sistema de encriptado. No se necesitan instalaciones complejas. Lo que tengo que hacer es, como siempre suele suceder, primero loguearme. Es decir, incorporarme a la red, luego empezar a transmitir y decidir a dónde quiero que vayan los paquetes de datos. Porque ese es un tema interesante. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? En lo posible, en forma gratuita. Voy a tener ciertos repositorios en los cuales yo puedo poner los datos. Y tengo a su vez también un conjunto de aplicaciones que me permiten hacer dashboards. ¿Qué significa dashboard? Tableros de control. Tableros de control en el cual me aparece en forma gráfica la temperatura de la vaca, póngale. Y la variación de la temperatura de la vaca durante el día. O durante una semana. Eso es para presentar los datos en forma gráfica. En el tablero puedo poner también, si quiero, dígitos. De manera que lo puedo llegar a programar en forma gratuita. Hay muchos dashboards gratuitos. Por supuesto que con prestaciones, el viejo truco, nos regala Gmail, nos regala 15 GB de almacenamiento. Si quieren más, paguen. Bueno, aquí también. El dashboard es el dashboard básico, me da un conjunto de prestaciones. Si quiero avanzar, por ejemplo, poner mayor cantidad de datos, utilizar más la pantalla, y tendré que pasar a la versión paga. Para las aplicaciones nuestras alcanza. Bueno, nos permite a nosotros hacer proyectos completos, todo, lograr, sin tener que depender de terceros. Nos permite LoRaWAN nos permite detectar señales que están 20 dB por debajo del ruido. Con lo cual me permite alcances mucho mayores.
y que tiene una gran sensibilidad. Es decir, que por más que tenga una relación ruido a señal de 20 dB, puedo llegar a detectar señales de muy bajo nivel. Fíjense, menos 148 dB. Microvolts. Dijimos que el LoRaWAN implementa por lo menos dos capas de cifrado. Si quieren, cifrado significa encriptado. Si quieren, pueden utilizar más capas, sí. ¿Se justifica? No. La probabilidad que se desencripte un encriptado a este 128 bits es bajísima. Por supuesto, todo depende de lo que yo esté transmitiendo. Si estoy transmitiendo la temperatura de la vaca, a nadie se le va a ocurrir ponerse a tratar de desencriptar lo que yo tengo. Si estoy transfiriendo la ubicación en la cual tengo los diamantes guardados, quizás así puede llegar a ser interesante. Pero no lo voy a transmitir por ahora. Tenemos un network server con ciertas características de seguridad que vamos a tratar de ir especificando. Existe entonces una clave única de sesión para la comunicación con el network server y va a existir otra clave para el application server. Es, va a ser la segunda clave de nuestro caso. Llamamos antes incorporaba dentro de su nube. Nosotros lo vamos a incorporar dentro de la aplicación o vinculado con la aplicación. Es decir, yo encripto. El network server, que sería el equivalente de Microsoft anteriormente, no puede entender mis datos. ¿Por qué? Porque me encripté yo con, de acuerdo con la aplicación. Está en la otra punta. La aplicación en la otra punta me va a mostrar en el dashboard, en ese tablero de control, los datos que a mí me interesan. Tenemos distintos tipos de modos de comunicación. Esto lo vamos a ver en detalle con gráficos, la clase que viene. Los dispositivos clase, las clases se llaman clase A, clase B y clase C. La clase A es la más amarreta en cuanto a gasto de energía. Lo que se va a hacer es transmitir un paquete de datos en un momento determinado. En ese momento determinado se abre una ventana para que el dispositivo conteste. Es decir, de vuelta, es una vinculación jerárquica. El dispositivo, por más que sea una alarma de incendio, no puede interrumpir al servidor, sino que el servidor tendrá que ir periódicamente preguntándole, ¿alguna novedad? Cuando le digo alguna novedad, se abre una ventana en la cual el nodo tiene que contestar. Si no me contestó nada, se abre una segunda ventana. Y ahí el nodo me tiene que contestar. Y si no, hasta la próxima. ¿Por qué es interesante esto? Porque, a ver, ¿cuándo consume más un nodo? ¿Cuando recibe o cuando transmite? Cuando transmite. Entonces, por más que esté escuchando, a ver si el gateway me está interrogando, ¿gasto mucha energía escuchando? Si no transmito nada, el tipo me dice no tiene novedad. El gateway dice no tiene novedad. Con lo cual, extiendo la vida útil, contesto, gasto energía, contestando cuando tengo alguna novedad. Hay otra opción que es la clase B, en la cual tengo faros. Faros son los dispositivos que periódicamente se encienden. Periódicamente, nada que ver con el ritmo que estoy marcando con la mano, ¿no? Sino que significa periódicamente se encienden como para abrir ventanas. Es decir, es una opción para en el cual necesite
menor latencia. Insisto que lo vamos a ver en detalle. Y la clase C es, estoy conectado a 220, transmito cuando quiero. Chao. No me preocupa el tema consumo de energía. Entonces, ¿voy a poder usar LoRa para medir energía eléctrica, para medir consumo de gas y para medir consumo de agua? Sí. En ambos casos, en los tres casos, sí. En el caso de medición de consumo de energía eléctrica, me resulta un poco más transparente. ¿Por qué? Porque estoy conectado a 220, entonces me pueden preguntar todas las veces que quiera. Vamos a tener entonces network servers, algunas empresas, y los gateway, Multitech, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando por un convenio que tenemos con una empresa, con Multitech. Bueno, la arquitectura es una arquitectura de tipo estrella, la topología. Vamos a tener un gateway y los nodos que van a tener que pasar por el gateway para comunicarse, supuestamente comunicarse entre sí. Pero va a haber, no va a ser automático, no va a ser que el nodo 1 que está midiendo temperatura y detecta que hay fuego, le avise al ventilador, que es el nodo B, directamente, sino que va a tener que comunicarse con una aplicación y la aplicación decirle al nodo B, prendete ventilador. O activate de personas. Las comunicaciones son bidireccionales, sí, pero de tipo half duplex. En el siguiente sentido, arranca la comunicación el gateway, abre una ventana y se pone a escuchar. En ese lapso no puede seguir transmitiendo. Vamos a trabajar en canales dentro de las bandas asignadas. Hay cierto tipo de... Hay que ponerse a analizar claramente qué aplicación voy a utilizar y qué canales necesito. No los puedo elegir en forma arbitraria. Por ejemplo, una aplicación que me tome los datos, los guarde en un repositorio remoto, va a trabajar sobre ciertos canales porque fue estipulado de esa manera. Tengo que leer claramente eso. No hay una norma general. No tengo yo la posibilidad de manejar todos los parámetros como quiera. Salvo que haga toda la red yo, también el application server. Puedo estar trabajando a distintas velocidades con los distintos nodos. Entonces, si tengo un nodo cerca del gateway, voy a transmitir a una velocidad, porque recuerden ustedes que la cantidad de chips por bit dependía para la efectividad de la comunicación de la distancia. El aire se comporta como si fuera una red RC distribuida, de manera que al aumentar la distancia, la atenuación es mayor. Podemos transmitir de acuerdo con la distancia desde 0,3 kilobits por segundo a 50 kilobits por segundo. Mayor distancia, menor velocidad. Y existe un esquema de velocidad de datos adaptativa, se llama ADR. Es lo que decíamos antes, que va probando y ve cuándo se establece la comunicación. ¿Preguntas? Hacemos el break ahora.